Pasados a llevar, indignados y preocupados, así se sienten quienes integran el Consejo de Pueblos Originarios Alto Loa, por la falta de compromiso de algunas entidades en relación a la creación y ejecución de proyectos. Básicamente, tienen una nula participación en procesos, como los que dirige y ejecuta la Corporación de Cultura y Turismo de Calama. El tema cultura y turismo, queremos ver bien el tema, cómo están enfocándose en el tema de patrimonio. Para nada en estos años hemos tenido reuniones con ellos, en las cuales nosotros hemos tenido que prácticamente hacernos presente hoy en día para que también ellos tengan conocimiento de que existimos y que debemos ser consultados, sobre todo en el tema turístico. El Consejo de Pueblos Originarios Alto Loa, integrado por 9 comunidades, exige un trato directo con las autoridades de turno, empresas públicas y privadas, para el desarrollo de proyectos alusivos a la regularización de territorios, protección de recursos naturales y protección del patrimonio cultural. Que se están ejecutando o están en vías de muchos proyectos, y la verdad es que vemos que ni siquiera se les consulta a las comunidades. Nosotros las directivas o las directivas dentro del Consejo son directivas vigentes, directivas de comunidades, en las cuales las comunidades tienen que velar por su territorio, por su patrimonio cultural, costumbres y entre otras. Desde ahora el Consejo Alto Loa realizará acciones con el claro propósito de proteger sus ancestros, advirtiendo a las autoridades que desde ahora habrá un mayor resguardo ante cualquier proyecto que pretendan implementar en su área de desarrollo.